con afiches y hojas volantes conteniendo sus fotografías. Así son buscados los 100 sujetos más peligrosos a nivel nacional. Estos sujetos se basa su participación criminal, sobre todo en delitos que tienen que ver con homicidios y extorsiones. El objetivo de la campaña es que la población los identifique y brinde información sobre el paradero de estos individuos. Nosotros damos interés a la información que se nos brinda de este sujeto. ¿Dónde está? ¿Cómo podemos localizarlo? ¿Cómo son sus movimientos? Si se nos puede proporcionar por parte de la persona que da el dato. La policía espera tener el apoyo de la población a estas acciones que se suman al plan El Salvador Seguro, que ha dado importantes golpes al crimen. Hemos incautado un total de 215 armas de fuego, dentro de las cuales podemos hacer notar 12 fusiles AK-47 y 3 fusiles M16A2, además de 9 carabinas. La policía promueve de esta manera la cultura de la denuncia ciudadana por medio de los números telefónicos 122 y 911, garantizando confidencialidad a la población que ayude a identificar a estos pandilleros. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.